Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy vamos a orar por todas las intenciones que en su caja de comentarios, en la caja de comentarios de nuestro canal de YouTube. Estamos en este momento sin energía eléctrica, pero igual queremos oficiar esta Eucaristía por el descanso eterno de Juan Pernía, Jimmy Kiff, Julia Villegas, Roberto Castro, Keila Lira. Y también por el cumpleaños de una gran amiga, María de los Ángeles Materán Torrealba. Que Dios le bendiga y le dé muchos años más de vida en el Señor. Vamos entonces a bendecir a Dios y a darle gracias en esta Eucaristía. Sírveme de defensa, Dios mío, de roca y fortaleza salvadoras, pues tú eres mi baluarte y mi refugio, acompáñame y guíame. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados en un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor.
Oremos. Señor nuestro, que prometiste venir y hacer tu morada en los corazones rectos y sinceros, concédenos la rectitud y la sinceridad de vida, que nos hagan dignos de esa presencia tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con mucha atención la lectura de la Palabra de Dios. De la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, tengan esto presente, que cada uno sea pronto para escuchar y lento para hablar, lento para enojarse, porque la ira del hombre no produce la rectitud que quiere Dios. Arranquen, pues, de ustedes toda impureza y maldad, y acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica, se parece a un hombre que se mira la cara en un espejo y después de mirarse, se da la media vuelta y al instante se olvida de cómo es. En cambio, el que se concentra en la ley perfecta de la libertad y es constante no en oírla y olvidarla, sino en ponerla por obra, ese encontrará su felicidad en practicarla. Si alguno cree que es hombre religioso, pero no sabe poner freno a su lengua, él mismo se engaña y su religión no sirve de nada. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal al prójimo ni difama al vecino, quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicio del inocente, ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Escucha y traerá, Señor, escucha y traerá, Señor.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Bethsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a la gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tiene toda y absolutamente toda la razón el escritor de la carta del apóstol Santiago. Y es que uno nota cuando una persona va madurando, cuando ésta es prudente y logra controlar sus actitudes y su lengua. Cuando uno es capaz de controlar el carácter, de saber enojarse, de saber decir las cosas y de saber expresarse, es cuando vas notando en ti, y yo voy notando en mí, el proceso de una verdadera maduración. Ayer, por cierto, hablaba y comentaba acerca de cómo uno debe ir madurando. Y es que no es fácil, hay que pasar por muchas situaciones complicadas y también ver la mejor perspectiva y el lado positivo de las situaciones adversas que nos suceden en la vida. Pero cuando vamos creciendo en el Señor, en su gracia, y vamos alejando el pecado de nuestra vida, entonces comprendemos que las cosas hay que pensarlas muy bien, antes de decirlas y antes de hacerlas. Porque eso es lo que nos hace personas realmente religiosas, maduras y adultas. Yo le vivo comentando a los jóvenes y a los monaguillos: yo quiero que ustedes aprendan a ser personas fuertes y responsables. Cuando usted y yo logramos ser personas responsables, entonces yo soy dueño de mis propios actos. Tengo una madurez espiritual, emocional, y no actúo a la deriva. Empiezo a señalar y a criticar a la gente, y mi lengua no deja de parlotear, de ser charlatán, de traer y de llevar chismes, cuando no logro ser maduro en el espíritu, cuando no me convierto en un hombre o en una mujer que realmente están creciendo en la fe del Señor. Nosotros debemos crecer como el niño Jesús, en tamaño y en la gracia de Dios. Pero eso lo va midiendo usted y lo voy midiendo yo, en la medida en que sabemos comportarnos, controlar. No se trata de no expresarte, no se trata tampoco de no enojarte o de no decir tus sentimientos. En algún momento todos hemos pasado por un día ácido y tenemos que expresarlo. Pero hay que saberse expresar, hay que saber opinar y hay que también saber decirle las cosas a las personas. No es una tarea fácil. Yo personalmente trabajo día a día en mi maduración y yo sé que usted también lo hace. Y vaya que cuesta mucho controlar. Hoy el Evangelio nos muestra más o menos cómo es este proceso de maduración. La sanación que Dios va haciendo, que Dios va haciendo en ti, que Dios va haciendo en mí, es procesual. Usted y yo, en la medida en que nos vamos acercando a Él, vamos quitando la ceguera,
mirando el ángulo, la dirección a la cual Dios me quiere llevar. No es nada fácil. Pero al principio vemos todo como borroso y en la medida que vamos avanzando, percibimos las cosas con mayor claridad. Eso sí, para aquellos que vamos creciendo en la gracia de Dios. Y también aprendemos a ver con misericordia y respeto aquellos que no logran pasar por esa situación de maduración, porque también queremos colaborarle, pero no queremos ofenderle ni criticarle, pues tú y yo no estamos adversos o ajenos de pasar por una situación similar. ¿En qué nivel vas tú de tu limpieza de ceguera? No es un problema de Jesús, a veces es un problema de nosotros, de nuestra fe y de nuestra inmadurez espiritual y afectiva. ¿Dónde te encuentras? ¿Te consideras totalmente maduro? Y considerarse totalmente maduro es saber la grandeza de Dios, saber que el otro es tu hermano y que tú también vas creciendo con él. Para el Señor sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Elevemos a Dios Padre nuestras peticiones. Él que es un Padre bueno está atento a escucharnos. Digamos juntos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las personas que están pasando por situaciones de depresión, angustia y ansiedad, por las personas que son irresponsables de sí mismas, por nosotros que vamos en el camino de la maduración espiritual y afectiva para realmente ser personas según la verdadera religión y la fe cristiana, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el Papa, los obispos, sacerdotes y todo el pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, para que rigen el mundo con justicia sin buscar sus propios intereses, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las intenciones de esta Santa Eucaristía, por sus preocupaciones, por aquellos que nos colocan en la caja de comentarios de fe en Dios al extremo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todas estas intenciones te las presentamos a ti, oh Padre, por medio de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres y más. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que este sacrificio, Señor, que vamos a ofrecerte, nos purifique y nos renueve, y nos ayude a obtener la recompensa eterna prometida a quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Te damos gracias, Dios nuestro y Padre Todopoderoso, por medio de Jesucristo nuestro Señor, y te alabamos por la obra admirable de la redención. Pues en una humanidad dividida,
por las enemistades y las discordias, tú diriges las voluntades para que se dispongan a la reconciliación. Tu espíritu mueve los corazones para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la unión. Con tu acción eficaz consigues que las luchas se apacigüen y crees que el deseo de la paz, que el perdón venza al odio y la indulgencia a la venganza. Por eso debemos darte gracias continuamente y alabarte con todos los coros celestiales que te aclaman sin cesar. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, santifica con el rocío de tu espíritu estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo, mientras cumplimos el mandato que Él nos dejó. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, estando sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó el cáliz y, proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor
Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo. Y en la participación de este banquete, concédenos tu Espíritu para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia y la Iglesia resplandezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este Espíritu, vínculo de amor, nos guarde en comunión con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, con los demás obispos y todo tu pueblo santo, por todos ustedes, la comunidad de fe en Dios al extremo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has reunido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna, en un mundo nuevo, donde brille la plenitud y la paz por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y con esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado pueden darse la paz. La paz. El Señor colmó el deseo de su pueblo. Comieron y quedaron satisfechos. Queridos hermanos,
aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados al banquete de su amor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Para quienes no han podido recibir la comunión, digan conmigo: Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos. Señor, aviva cada vez más en nosotros el deseo de recibir este pan eucarístico, por medio del cual nos comunicas tú la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, agradecido con todos ustedes. Feliz cumpleaños, María. Pásala muy bien. Espero que nos traigas torta. Saludos a Liliana, a Paulina, a Joana, a su mamá, a todo el equipo y grupo de música 430. Dios les bendiga infinitamente. No se les olvide darle like, compartir, suscríbanse si no están suscritos, para que sigamos navegando mar adentro con el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.